Es indígena. Qué sudado ando. Mira cómo que se ha bañado, mire. Ya que de cambiar camisa. Ya cámbiate camisa. No, es que no tengo gripe. ¿Tienes que tener qué? No tengo gripe. Good evening. Good evening. Permiso, mi amor. Es que se me quedaron las llenas. Sí, te le hace daño andar así. Exacto. Pipi, Calambre.
Hello. Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you today, Jacob? Are you working? Am fine. Okay, good. Are you at work or are you at home? No, I didn't work. Oh, you didn't work today. Is your day off? No, ¿cómo se dice? No hubo electricidad. Oh. too So you can late say there was and not don't have. electricity or due to a power outage. Okay. All day. All day. That's nice. A day off. An Yeah, day off. unexpected day off. Okay, nice. And the rest of you, how was your day? Good, so. Ah, perdón, estoy en otra cosa. Okay, no worries. Okay, yesterday we were practicing a conversation and I remember you told me that you found a lot of new vocabulary or things that maybe were not clear about the conversation and we didn't have the chance to review it because the time was over. But today I have the conversation here. This is what you practiced yesterday. Remember, esa es la conversación que practicaron ayer, que me dijeron que tenían bastante vocabulario nuevo, pero no la pudimos revisar porque se nos terminó el tiempo. So, me gustaría que le den una leidita rápida o no sé si anotaron por ahí las cositas que les generaban dudas de la conversación. Sí, teacher. Good evening, teacher. Good evening, Candy. Dijiste que yo estuve viendo y sí, hay varias. Por ejemplo, con las que yo no mucho, ¿verdad? Por ejemplo, la donde entraba el M1, donde le dice, yes, you'd like to find out about your room rate. Este, por ejemplo, es nuevo para mí. Rate son las tarifas. Eso. El otro tarifas. es, ya le digo cuál era, el segundo, después donde dice woman moment, después le dice reservation, después le dice yes, I am, inquiring, no sé, yes, I am, Inquiring. inquire, ese también es nuevo para mí. Okay, so llevamos dos. So inquiring es como, acuérdense que un inquire es cuando pedimos algo, necesitamos algo. ¿Algo otra, Candy? Sí, había otra, pero... Ah, esta que se escribe... Efraín, así, no sé si se pronuncia, pero se escribe A-F-R-A-I-D, Efraín. ¿A dónde es? Está casi tres, donde le dice, así de las últimas es, donde le dice, ya le digo, le dice, ya la perdí otra vez. Efraín. El que le dice, and well, I can offer you a family room for the night on Saturday. Y ahí sigue, y ahí hay donde le dice fue del 11, pero y dice, but I am afraid. Ese también es nuevo. I'm afraid, me temo que. I am yeah. afraid, es, me temo que. Me temo que. Es nada más. Y pues quizás no.
son como los más que yo sentí que eran nuevos. Uh-huh. De ahí no sé, ahí los compañeros. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pero sí tuvieron tiempo de practicar, la verdad. Hola, ¿sí la practicaron? Ayer no la practicamos. No, why? Ok, bueno, con el vocabulario, nada más las que decía Candy, ¿verdad? Creo que no habrían más entonces. Entonces, bueno, aquí tienen la conversación, acuérdense, es F1, M1, F2 y quiero ver. Solo es. Solo es, son tres. F1, F2, M1. Ajá, la conversación es de tres personas. Acuérdense que estamos en la última semana de clases. Traten de practicar lo más que se pueda. Ayer me metí a un grupo que solo habían dejado a un compañero trabajando y todos estaban en silencio y solo uno estaba haciendo lo de todos. Acuérdense que este es el chance para practicar, porque es el tiempo que no, eso no lo tenemos en la plataforma, no hay con quien podamos practicar el speaking, la pronunciación, y por eso es que te estamos haciendo lo posible de que ustedes tengan lo material para practicar. Se les mandó el audio, el script, y pues ahí están los compañeros también disponibles. Entonces se las puse acá, la copié acá la conversación, por si se les hace muy difícil estar buscando el PDF, y ahí tienen el audio también. El audio lo mandé el día de ayer y la presentación se las mandé el día de ahora. Así que lo voy a poner en grupo para que practiquen la conversación. En lo que pues los demás se unen, también lo voy a ir poniendo en los grupos que estén disponibles. ¿Ok? Ahí tienen el audio por si quieren escuchar una vez más la pronunciación, recuerden. Hey, there we go. No, tú vas a llamar a la Elena, yo la Elena. ¿Quién puede compartir pantalla? Acabo de entrar, no sé qué. ¿Qué estaríamos viendo ahorita? El audio de ayer, o sea, la conversación y la conversación, si gustan, si se les hace muy difícil buscar el audio, pueden nada más compartir pantalla, la presentación que les mandé ahora, ahí está la conversación de ayer, que me dijeron que no les había quedado chance de practicarla. Ah, ok. Uh-huh. Ahí les copié lo mismo okay. del PDF. Uh-huh. Fíjense, ticha, que yo tengo un problemita, hoy me robaron el teléfono. Ay, no le creo. Sí, se me fue el chat ahí, ¿verdad? Porque no tengo todavía el otro teléfono. Entonces, no sé si me puede compartir usted el enlace para poder unirme del teléfono de la empresa. Ok, ahorita. ¿Y gracias. Alguien del grupo que comparta mientras yo le ayudo con eso a Marjorie?
¿Quiénes pueden empezar a practicar ya? Creo que el audio sí lo tengo yo. Esperen, solo déjenme ver. Creo que todavía lo tengo por acá. Ve ahí el enlace, Marjorie. ¿Qué? Vamos a ver. Voy a compartir pantalla y lo voy a tener aquí. Mientras, no sé si le quieren tomar un screenshot, Marjorie. Ok. Ajá. Ok. Y ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Y ahí le mandé ya en el chat, le mandé el enlace para que se una al grupo de WhatsApp. Gracias. A ver, creo que... Ya se lo... Solo déjenme. Es la misma conversación de ayer, solo que está en una sola hoja, digámoslo así. Sí, ahora se las puse okay. Ahí para que revisáramos el vocabulario, que fue lo que hicimos al principio de la clase. Y si gusta, como no escucho a los demás, no sé si están o no están. Yo puedo empezar a practicar ahorita. Ramiro se acaba de unir, quizás lo voy a traer para acá, para que nos... Okay. Para que les ayude. Okay. Solo les oigo a ustedes dos. Ay, gracias, teacher. Okay. Good evening, Ramiro. Disculpe, que no tengo energía, estoy con el teléfono ahorita. Bueno, no se preocupe, Ramiro. Bueno, voy a seguir compartiendo para que practiquen al menos una vez la conversación, Ramiro. Tengo a Katy y Marjorie. Katy, Marjorie y usted para que practiquen la conversación de ayer. Se la voy a compartir. Ahí está. Ahí ustedes se ponen de acuerdo quién va a ser F1, quién es M1 y quién es F2. Ok. Se le escucha bien cortado, Ramiro. Sí. Y ahorita me voy a conectar. Si quieren, soy solo yendo. Mientras ustedes inician, estoy reiniciando ahorita el internet y todo aquí en la casa. Disculpen. Ok, dele, no se preocupe. Entonces, si gustan, chicas, yo voy a ser F1. Katy quiere ser M1. Marjorie, F2. Okay. Bueno, comienzo. Majestic Hotel, how can I help you? Yes, I like to find out about your room rate is July, please. July. July. One moment, please. I'll put you through to reservations. Reservation. Can I help you? Yes, I am inquiring about room rate in July, please. Yes, of course. Sir, do you have a specific date in mind? Yes, we're thinking of coming up the weekend of the teacher me ayuda con el... of the 6th of July. 6th of July and staying for about a week, going back on Saturday, the 13th or Sunday, the 14th. I see, sir. And for how many people will that be?
Well, there's myself, my wife, and our two children. They're 9 and 5. Well, there are various options. We could do a double for your and your wife, and a room with 2 children for your children. Not adjacent? No. So. Me tocan. Ajá. Yes, where? Ah, no, perdón. Is it not possible to have a family room for all of us? All of us. Yes, that is possible. Just let me check that date for you. It is a very busy time of year. As I'm sure you realize. Yes, I appreciate it. Appreciate that. Yes, I appreciate that. Yes, I appreciate that. Well, I can offer you a family room for the night of Saturday, the 6th, to the night of Thursday, the 11th, but I'm afraid there are no family rooms for the second week. They are booking a room. I'm afraid. Oh, they're here. So that will mean 18 living on Friday or moving to 2 rooms for the last one or 2 nights or it. Yes. Ay, se me olvidó. I'm afraid, ¿verdad? I'm afraid, so. But I see we do have a suite, I believe. Available. Uh-huh. For all the nights you're interested in. That will give you 2 separate bedrooms, a sitting room, bathroom, of course. And the one we have available also has a large balcony and a terrific city. Oh, that sounds wonderful. But what about the price? Can you do any special deals on that? Okay, pretty good. Thank you so much. Más o menos. Yo creo que creo que puedo compartirlo, teacher. Okay. Hello, la quiero ver la imagen, por lo menos. Creo yo que puedo. Okay. That's fine. Okay. Ya estará listo para el compañero. Hello. No. Bueno, ¿quién se quiere apuntar? Ya entró otra persona. No, la teacher. Ajá, es cierto. Yes, me. Do you have any question or something I can help you with? Estamos peleando, ¿quién sigue? Oh, no se peleen. No, de hecho yo voy. Pero ¿quién se quiere dar esa travesía conmigo? Ajá. Si gusta, yo. Quizás intercambiamos papeles para. Sería yo F.
F1 solo es una vez, ¿verdad? Ajá. Entonces, sí. Ajá. Sería quizás las dos F yo. Sí. Y usted M1. M. Ok. Bueno. Majestic Hotel, can I help you? Yes, I like to think about your room racing. Julie, please. One moment, July. Please. One moment, please. I put you through or to reservation. Reservation, can I help you? Yes, I inquiring. Yes, inquiring. Inquiring. Mm-hmm. I inquiring about room right in July, please. Yes, of course, sir. Do you have specific dates in May? May? In May? Yes. We're thinking. Thinking? Thinking of coming up the weekend of the 6th. Ahí no se pronuncia la, ¿cómo se pronuncia? Solo 6. Sí, ¿verdad? Ajá, se hace como 6th, como una al final, como que fuera a decir una Z. 6. Ajá, así no, no son the muy diferentes. Of 6. Mm-hmm. Okay, thank you, teacher. Okay. The weekend of the 6th of July and staying for about a week. Going back on Saturday the 30th, on Sunday the 14th. I see, sir. And for how many people would that be? Well, there's myself, my wife, my wife, and our two children. They are 9 and 5. Well, there are various teacher. ¿Cómo se dice? Various. ¿Cómo se dice? Well, they are various. Oh, sure. Okay. Let me. Variety or various option. Various. 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 There are various options. Okay. Well, there are various. 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 Well, okay. There are various. I know. Ya lo tiene. Various options. Various options. Que se me traba la lengua. We could do a double for you and your wife and a room with two singles for your children. Not adjacent, so. Is it not possible to have a family room for all of us? All of us? Eso es all of us. All of us. All of us. All of us. Ajá, se unen todos. Dice para todos nosotros. For all of us. Is it not possible to have a family room for all of us? All of us. Ajá. All of us. Yes, that is a possibility. Just let me check. So, Tuesday for you. It is a very busy time of year, as I am sure you realize. Realize. Yes, I appreciate that. I appreciate
I appreciate that. Yes, I appreciate that. Excellent. Where I can offer you a family room for the night of Saturday, the 6th to the night of Thursday, the 11th, but I am afraid there are no family rooms for the second weekend. They are all booked. Really? I am afraid. Booked. No, no, acuérdense que no suena ed, suena, sí. Ese suena como t. They are all booked. Booked already. I am afraid. Oh dear. So that will mean either leaving on Friday or moving to two rooms for the last one or tonight. Wallet? Yes, I am afraid so, but I see we do have a suite available for all the nights you're interested. That will give you to separate bedrooms, a sitting room, bathroom, of course, and the one we have available also has a large balcony and a terrific sea view. Oh, that sounds wonderful. But what about the price? Can you do any special deals on that? Okay. Okay, you finished. No sé si en el grupo hay alguna pregunta, vocabulario, algo relacionado a la conversación. Sí, teacher, solamente recuérdame cómo se dice possible. No. ¿O cuál? Espérame que no la veo en ese palabrerío. Possibility. Así es. No, ¿cuál era la que le decían? La appreciate. Abajo está. I appreciate. Excelente. I appreciate your effort. Appreciate. Excelente. Appreciate. I appreciate your effort. And the rest of the group. Solo pude estar en dos grupos. Hicieron un muy buen trabajo. Now we need to work a lot. Tienen que practicar mucho, mucho, mucho. Así que aprovechen el tiempo, tal vez en vacaciones. Revisar solo en la mente, audio. Solo en la mente lo leemos bien y ya cuando lo vamos a pronunciar ya no. Es que tienen que, no, pues si en la mente uno lo dice bien bonito, pero ya cuando va a usar los músculos de acá, es cuando se traba. Entonces, eso, por eso hay que repetir. Y ya que tienen ahí el audio, vayan pausándolo, así como hacemos en clase, que da pausa, repite. Y como también tienen el PDF, lo pueden imprimir, practicar, repetir. Esto es acerca de repetir sin cansarse. Así que bueno, felicidades a los que estuvieron pues aprovechando el tiempo al máximo y esforzándose. Pero no sé si hay alguna palabrita, porque de repente me dijeron que todo estaba bien, pero no sé si surgió algo en la práctica o seguir. La palabrita que usted acaba de decir, Frank, no sé qué. Aquí donde dice yes, I appreciate that. Ajá. I appreciate. ¿Cómo es? Appreciate.
appreciate. Y donde sí, no adjacent. Ah, adjacent. Adjacent. Not adjacent, out. Adjacent. Out. The. So. Mm-hmm. Oh. Adjacent, though. ¿Qué quiere decir eso? Y baila. Aunque. Adjacent, though. Esas tres aunque palabras. No adyacentes. Aunque. Aunque no adyacentes. Not adjacent, though. Reservation. ¿Es reservation o? Reservation, pero la primera E casi que suena como reservation. Entre E y I no es reservation, es reservation, reservation. Reservation, ok. Uh-huh. Excelente. Any other question? Y available es así. Available. En Kirin, que lo dije así, como lo leí. Inquiring. Donde dice put you through. Esa expresión es como cuando va a transferir la llamada a otro departamento, a una persona. I'll put you through to reservation. Any other question? I put you to reservation. Entonces no adjacent to. Solo es una palabra entonces, al final. No, son tres, pero... Son tres. Aunque no adyacentes. Aunque no adyacentes. Ah. Ajá. Ah, ya entendí el contexto. O sea, el del operador le está diciendo de que sí, les tiene un cuarto grande para él y esposa y dos cuartos para soltero, pero lastimosamente están así lejitos, ¿verdad? Ajá, no la familia cerca. Ay. Ok, bueno, ya you, con teacher. La práctica salieron más preguntitas, ¿verdad? Yeah. Ok, en this one, bueno, acabamos de estar en breakout rooms, así que esto lo vamos a hacer aquí en la sección principal para no... perder más minutos. Entonces, en este Hotel Services and Amenities. Amenities, ayer vimos el vocabulario. ¿A qué se refieren las amenities? Como las prestaciones. Las prestaciones, lo que tiene incluido. Ajá. Entonces, entre esos servicios y amenities, tenemos el vocabulario que vimos un poco de eso ayer. El shuttle service. Business center, single room, fridge in the room, a wake up call, safe, Wi-Fi internet, laundry service. So for you, number one, by looking at the picture, how would you tag the number one? Tenemos que ponerles el nombrecito debajo de cada dibujo, de cada picture, ponerle uno de los nombres, qué servicio o qué amenity del cajita esa es. Wake up call sería el primero. Ah, oh, wake up call, number one, wake up call. Ajá, excelente. Number two, what do you think? Laundry service. Number three. Fridger in the room. Fridge in the room. Excellent. Number four.
Business center. Business center. Very good. Number four would be business center. Number five. Single room. That's safe. The safe. Number six. Suite service. Single room. Single room. Yes. Number six. Single room. Number six, seven. Shuttle service. Yes. Seven is shuttle service. And number eight. Wi-Fi internet. Okay, that will be. So to continue here, we have a checklist about the types of services and amenities that you need for your next trip. You can use the word from the box and include your own. For example, in my checklist, I would include hot water. I love to take my showers with hot water. So yo pondría en mi checklist que me gustaría que haya agua caliente. Pueden utilizar lo que está en la cajita de allá y pueden también ustedes ver qué quisieran ustedes que haya en un hotel cuando se van a quedar. Hagan su checklist, la pueden hacer en su cuaderno y luego comparamos. Porque la idea es ponerlas acá, su checklist, y luego comparar con las de los demás compañeros. Le voy a dar tiempo para que hagan su checklist. Pongan unas cinco cosas, pueden tomar vocabulario de la cajita anterior, las que vimos acá, de estas, y sus propias, ¿verdad? Vocabulario, sacudir ahí. Teacher. Yes. ¿Cómo se escribe sábanas? Sábanas. Ahí se lo escribí en el chat. Terminó la clase. Hasta la vista, amigo.
Okay, a volunteer to share the checklist. Ramiro, thank you. What is your checklist? Good evening, teacher. Good evening. Can you hear me? Yes. Thank you. Room service? Oh, room service, uh-huh. Spa and massages. Spa service. And massages, okay. Pool. Mm-hmm. Pool. Coffee machine. Oh, wow, excellent. Mini bar. And a mini bar. Okay, excellent. Nice choice. Good selection. Okay, let's listen to Maria. María, you're mute. Si no está ella. Okay. Laundry services. Mm-hmm. Internet service. TV on cable. Air conditioner. Air conditioner. Air conditioner. Hot shower, business center, transport services, restaurant service. Right, excellent. Like for relaxing, yes. Thinking about that, excellent. Good selection, Maria. Candy, you wanted to chair? Okay, teacher, me corrige ahí. I would like the room to be facing the sea. Oh, I would sea like, view. Mm-hmm. I would like an oasis of soda and very baby lake runway algún gray. Okay. Y I would like Taylor. No sé si se escribe. Almohadas altas. I would like Taylor pillow. Yeah, it's called pillow. 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 Taylor pillows. Okay. Okay, nice. Good that you thought also in your rest and good sleep. Nice. Yes. Thank you so much, Candy. Anybody else would like to share the checklist? Ya pensaron en todo, ¿verdad? Marjorie, thank you. Room service, 24 hours. 24 hours, okay. Hours. Uh-huh. Room with beach view. Okay, beach view or sea view. Okay, buffet food. Oh, excellent.
must have a spa, gym, and pool. Yes, everything to have a good time, right? Excellent. Nice to relax. Thank you so much, Marjorie. Oh, Jacob said a PlayStation 4 installed. Mm-hmm. Yes. Okay, nice ideas. Thank you so much for sharing. I'm going to stop sharing for a while and then we're going to check attendance. So let's please turn on the cameras and say present as soon as you hear your names. Let's see. Marcos. Okay, and Elizabeth. Ana Elizabeth. Present. Present. Thank you, Ana. Present. Anita Mali. Present. Thank you. Candida Luz. Present, teacher. Thank you so much. Eric Giovanni. I am present, teacher. Thank you, Eric. Eric Josué. Present, teacher. Thank you. Henry Emerson. Present, teacher. Thank you. Jacob Benjamin. Present, teacher. Thank you so much. Jose Alfredo. Present, teacher. Thank you. Jose Osvaldo. Present, teacher. Thank you. Juan Pablo Rodriguez. Present, teacher. Thank you. Katia Rosicela. Present, teacher. Thank you. Maria Julia. Present, teacher. Thank you. Marjorie Angelica. Present, teacher. Thank you. Marnie Betsaida. Present. Thank you. Ramiro Rafael. Present, teacher. Thank you, Ramiro. Sandra Yamilet. Present. Silvia Patricia. Present, teacher. Thank you. And Wilfredo Jose. Present, teacher. Thank you so much. Okay, let's continue with the class. After we have this conversation, this is as you practice the conversation, you will recall that it was talking about a reservation, plannings, etc. So we have a similar here in the material on page 41. We do not have audio for this one, so you will have to repeat after me. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14th. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please.
Do you have any question about the vocabulary or pronunciation itself? Yes, teacher. Uh-huh. Say, I am going to stay until Monday. Until. Hasta. Hasta el lunes. Uh-huh. Yo voy a estar hasta el lunes. Uh-huh. Gracias, teacher. You're welcome. Any other question? Yes, teacher. Okay, Eric. Dice, going to arrive. Arrive. Arrive es estaré o... Ajá, es como decir okay. Voy a llegar. Voy a llegar, ok. Ok, uh-huh. Thank you. O arribar, ¿verdad? Es uh-huh. Diferente. Leo. No, es lo mismo. Llegar, arribar. Teacher, el verbo arrive y el verbo leave, ¿cuál es la diferencia? Son opuestos. Arrive es cuando usted llega o arriba. Y leave es irse, partir, dejar. Ah, ok. Uh-huh. Ya, yeah, son opuestos. Thank you, teacher. Uh-huh. You're welcome. Do you have any other question? No, teacher. No? Okay, volunteers to role play? Yes, teacher, me. Okay, Patricia and Ramiro. Okay. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure, may I have your name, please? Of course, I am Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday for 14th. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I am going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. Thank you. Thank you. Excellent. Very well done. Would you like to change roles? ¿Les gustaría cambiar roles? Hoy empieza yes. Patricia. Okay. Hello. Thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jane. How can I help you? Hello. I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. I am Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I am going to arrive on Friday 14th. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I am going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. Gracias. Thank you. Thank you. Okay, very well done. So remember that here with us. With us. With us. With us. Uh-huh. Us. With us. Mm-hmm. Yes. Yes, that's a correct pronunciation for this one is us y lo unimos. With us. With us. Excellent. Do we have two more volunteers? Me, teacher. Okay, Eric. Me, teacher. Me, teacher. And Jacob. Okay. Okay. Hello, thank you for calling to the Golden Star Hotel. This is Jane. How can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14th. How long are you going to stay with us? I'm going to stay
until Monday. Are you going to make a reservation for a single or double room? A single room, please. Okay. Very good. Just keep in mind, it's arrive. Arrive. Let's try another way to mispronounce. Would you like to change roles? Okay. 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 Hello. Thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jane. Who can I help you? How? How? Who is Kim? Hello. Yes. How can I help you? Hello. I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. I am Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I am going to arrive on Friday 14th. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I am going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. Okay. Excellent. Very well done. Thank you so much for the participation. So two more and we continue. Do we have two more volunteers? Dos voluntarios más. Mitcher. Okay, Kathy and Maria. Hello, thank you for calling the Gold Star Hotel. This is Jane. How can you help you? How can I help you? How can I help you? Okay, very good. Hello, I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Perdón que me perdí. Vamos acá. Sure. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Gerardo Gomez. Thank you, Ms. Mears Gomez. When are you going to arrive? Arrive? I'm going to arrive on Friday 14th. How long are you going to stay with us, Mears? With us, Mr. Gomez? I'm going to stay you until Monday. Until Monday. Are you going to make the reservation for a single or double room? Excellent. A singular room, please. Okay, very good. Let's change. Okay. Hello. Thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jim. How can I help you? Hello, I need to make reservation. Sure. May I have your name, please? Of course, I am Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I am going to arrive on Friday 14th. How long are you going to
to stay with you. With Mr. us. Stay with us. To stay with us, Mr. Gomez. I am going to stay until Monday. Until Monday? Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. Okay, thank you. Excellent. Thank you so much for your participation. You did it very good. Let us continue here. The purpose of this lesson, aquí el propósito de la lección, el going to. Algunos de ustedes tal vez ya habían visto going to, or is this the first time that you study this topic? Is this the first time? ¿Esta es la primera vez que estudian este tema? Yes, teacher. Okay, bueno, muy bien. El going to se utiliza para futuro. Lo usamos para futuro y aquí tengo un resumen de la estructura. Es muy útil para hacer nuestras propias oraciones, para practicarlo, hacerlo con siguiendo el patrón, ¿verdad? Para formar las oraciones y las preguntas. Para formar una oración afirmativa se pone primero el sujeto, luego la forma del verbo to be que le corresponda, ¿verdad? Ya sea am, is, are. Luego ponemos going to y luego el verbo en infinitivo, dice ahí sin alterarlo, no le vamos a poner ing, s, es, nada, el verbo va tranquilo, normal. Y luego el complemento, si se fijan en la oración afirmativa, ahí está la estructura, he's going to travel to Italy, ok, él va a viajar a Italia. Okay, so está expresando futuro, o sea, él va a viajar a Italia. Y ven cómo está ahí siguiendo la estructura. Subject, he, verb be, is, going to, verb in infinitive, travel, and the complement. La estructura debe de llevar siempre esos elementos, siempre va a ir sujeto, verbo to be, and is are, dependiendo del sujeto. Going to, luego travel como verbo y complemento. Si vamos a hacer una oración negativa en going to, solamente agregamos not después del verbo be, como pueden ver acá, el ejemplo. He is not going to travel to Italy. Ok, vemos sujeto he. Verbo to be is, la not para hacer la negación, going to como auxiliar para futuro, el verbo en infinitive sin alterarlo, ¿verdad? Travel, y en the complement, Italy. Él no va a viajar a Italia. Ok. Para hacer una pregunta, entonces invertimos un poco el orden. Primero va a ir el verbo to be. Ven ahí que está, is he going to travel to Italy? I don't know, is he going to travel to Italy? So that's for questions. Y ven ahí cómo va. Primero el be, is. Luego el subject, he. Luego ponemos going to, el verbo sin alteraciones y el complemento. Al final, el signo de pregunta. No sé si tienen alguna pregunta con esto. Ese se utiliza para el futuro, dijo. Sí, para futuro. Yo sí tengo una pregunta, teacher. Sí, grámelo. En la tarea 17, uh-huh. En la número 4, pone una, ¿cómo se llama? Una sentence usando the form be plus the going to plus the verb in brackets, dice. Yo lo escribo correctamente y siempre me sale negativo. Ya lo borré todo, lo volví a hacer y me sigue dando malo. A mí también me dio error, teacher, la 4. No paso de ahí. Sí, siempre me la tira mal. Pantalla. Yo le puedo compartir ahorita. Es la de Jules, ¿verdad? Sí.
Igual a mí también me dio error. Es la única que me da error. Dice, supuestamente es are going to, ¿verdad? To have. Algo are going to have, correcto. Ajá. Si quiere, ¿puedo compartir, teacher? Claro. Aquí está. No sé si lo miran ya. Ajá. Sí. Aquí está, esa mire. Es la misma, me da a mí. Sí. Entonces, yo lo escribo como creo que debe ser, que you are a picnic, are, ¿verdad? You are going to to have. Mm-hmm. Esa supuestamente es la respuesta correcta. Mm-hmm. Le doy enviar y me aparece. Sí, igual a mí. Modifiqué el verbo y todo y tampoco me dio. No está en pasado porque tu have, ajá, el verbo have va sin alterarse, pues, ¿verdad? Ah, no, yo porque cualquier error de dedo ahí va. Sí, no es pregunta tampoco, porque entonces sería are you going to have a picnic next Tuesday? No, sí. No tiene el signo de interrogación tampoco y no lo pide. Quítele, bueno, qué raro. Es la 17, vea. La tarea 17, el numeral 4. Dejo de compartir. Ajá. ¿Qué pasa? Solo si eso me hace falta para completar la plataforma. Ajá, eso le iba a decir, que le quitara el hub. ¿Eh? Are going to. No. Sigue dando equivocado. Póngale hub y un punto. Tú. No, no da. ¿Punto? No. Teacher, ¿qué pasa si le quita el are? You going to have. Se escucha raro. ¿Tiene que ir la forma be? Sí, o sea, tiene que estar la forma completa. Aquí dice, mm-hmm, use the form. Punto, tal vez. Be plus going to plus the verb in brackets. El mm-hmm verb in brackets es to have. Mm-hmm. Se lo está. Mm-hmm. Mm-hmm. Póngale el punto. Bueno, entonces sí es error de la plataforma que hay que reportarlo. Ok. Sí, lo vamos a reportar entonces. Gracias. Thank you. Por hacérnoslo saber. Yo voy a reportar este error el día de mañana a ver si me pueden ayudar estos niños de administración, déjenme ver, es que está bien raro. Es como sí, yo también que me ahí me quedé. Echar, ayer me atropellaron. ¿Cómo? Hombre. Pero está en bien. El ejercicio. En el ejercicio me atropellaron. No, hace usted pues así, tranquilo. Sí. No juegue así, compañero. Es que yo creo que esa parte también está mala, porque dice, decía el ejercicio de que era cerca de la luz roja del semáforo, ¿verdad? Ah, sí. Es, para mí que estaba mal. Es, sí. Digo, no sé. Pero no sé. Esa es la 17 de la 4, ya lo vi. Y si es plural, en vez de tú vas a ir a un picnic el próximo martes, y si es ustedes van a ir, es lo mismo, you are, en plural. Exacto. Sí, ahí es error de la plataforma. Vamos a reportarlo. Porque sí, igual a mí me lo toma malo. Uh-huh. Thank you, teacher. I'm going to have. Sí. Solo por eso no tenemos el 100%, teacher. Fíjense que, ajá. Um,
Qué locura. Qué locura. Ahorita se los enseño. Igual es un error, pero ajá, este. Ven ahí. ¿Sí lo ven? El ejercicio. Tienen que ponerle el pronombre. No. Tienen que poner el pronombre otra vez. O sea, ya está ahí. No deberían de ponerlo. Uh-huh. Ah, ok. Ajá, pero, ajá. Lo voy a reportar, pero si quieren ya salir de eso, lo pueden hacer así, como se los estoy mostrando, ¿verdad? Poner siempre el pronombre, aunque ya está, pues no, no. Ajá, es como un, es un error de, bueno, quien hizo el ejercicio quizás se le olvidó que ya estaba ahí el pronombre, ¿verdad? Entonces en la opción de la respuesta lo volvió a poner. Sí, hoy sí me dio. Uh-huh. Sí, es un errorcito de la plataforma que lo dejaron con el pronombre repetido. Hoy ya, o sea, me lo dio 2020. Ok, muy bien. Entonces, si gustan, háganlo así. Yo de igual manera lo voy a reportar para que lo arreglen, pero si gustan, cuando lleguen ahí y no quieren estar en el dejando el ejercicio pendiente, resuélvanlo así. Yo lo voy a reportar para que lo arreglen también del lado de administración, los niños de soporte. ¿Hay algún otro ejercicio que quieran que revisemos? No, teacher. Sí, porque es el único que se les fue y escribieron en la opción de la respuesta, dejaron el dejaron el pronombre. Ok, cualquier cosa igual háganlo saber, vea, para poder ayudarles. Y como ahí ya, este, yo sé que nos gusta ver el 10, nos gusta ver el 100, entonces ahorita para que ya no sigan con ese ejercicio colgado, háganlo así. ¿Algo otra pregunta? No, y con el atropellamiento, ¿cómo vamos a hacer? Hay que revisar esa teacher. Lo desatropellamos. Sí, es que estaba mala, teacher. Lo desatropellamos. ¿Cuál? Lo voy a buscar y ya va a ver que sí. Que es del ejercicio cuando usted me dio el mando ayer. La ah, última, sí, la sí, de la luz roja. Uh-huh. Sí, o sea, por lógica, pero yo me puse a pensar, bueno, pero si pensaron en un semáforo de Estados Unidos, se pasa cuando el muñequito que va caminando se pone en verde. Es que sí, dependiendo de cómo lo vea, ah, si lo ve como conductor o como peatón. Ah, ajá, muy es bien. Que... Ah, es cierto. Muy bien, muy bien. Sí, tiene razón. Bárbara. Hey. Sí, entonces hey, eso me puse a pensar. NASA. O sea, para yo como peatón, dijera, yo como peatón debo de pasar cuando la luz esté roja. Pero si estoy como motorista, tiene razón. Ajá, y dije yo, ¿en qué estaba pensando? ¿En que era peatón o era conductor? ¿O sí, era semáforo de acá o era de allá? Está bueno. Sí, entonces ahí nadie, se presta a diferentes interpretaciones el ejercicio. Está bien. Ok, nadie va a responder por el golpe. Está bien. Vamos. Vamos a ver. Dios santo, y esa parte no la he completado. Bueno. Bueno, entonces ya saben, cuando lleguen a ese ejercicio, recuérdense que si le da malo es porque todavía no se ha resuelto. Y háganlo así, pongan el pronombre igual. El you antes, el you. Sí. Uh-huh. Ya lo probé y sí, así da. Ok, muy bien. Ahora, el going to para futuro. Entonces digo yo, por ahí de repente, ¿cuándo usar going to? Porque hay otro auxiliar para futuro. Algunos. Will. Ajá, will. Entonces, hay una diferencia entre going to y will. La diferencia es going to is for plan and intentions, cuando te es plan o intención de hacer algo. Is Freddy going to buy a new car soon? Puede ser que tenga la intención de comprar un carro, ya está pensando, ya está ahorrando, etc. Are John and Pam going to visit Milan when they are in Italy? I think Nigel and Mary are going to have a party next week. Maybe intentions. También se puede usar para predicciones. Para predicciones, pero estas predicciones deben de ser basadas en evidencia.
No es, es casi como que tengo evidencias y estoy casi segura que mi predicción se va a cumplir. Entonces, en ese caso, uso going to para hacer la predicción. There's going to be a terrible accident. Si veo que por ahí andan estos que agarran de las pistas allá hacer carreritas ilegales, ¿verdad? Entonces, podemos decir, okay, there's going to be a terrible accident. De repente veo que a alguien le gusta mucho la política, estudia, lee, etcétera. Puedo predecir y decir, oh, he's going to be a brilliant politician. O de repente me como algo por burra porque se me antojó sabiendo que me hacen daño. Entonces puedo decir, oh, I'm going to have a terrible indigestion. Okay. Entonces, en esos casos, porque también existe will, como ya lo dijo la compañera, y los dos son para futuro. Pero cuando voy a usar will, y aquí está la forma, ¿ves? Es similar, solo que cambia. Nada más que en vez de going to, vamos a poner will y no se usa el be aquí, no se usa el verbo be. Pero vean, ambos los utilizo para predicciones, ambos los utilizo para decisiones. ¿Cuál es la diferencia? Will se usa cuando yo pienso que algo va a pasar, pero no tengo evidencia que me haga como sentirme segura de lo que estoy diciendo, ¿ok? Es como decir por decir, ¿verdad? De repente alguien dice, ay, ¿crees que a fulano le gusta el regalo que le voy a dar? Yo ni lo conozco, no le sé sus gustos, pero no quiero que la otra persona se sienta mal. Entonces yo le digo, oh, yes, he will love your present. ¿Ok? Or they won't win the next match. No, no creo que ganen el otro juego. So there is no evidence. No, no es como... pienso que puede pasar, pero no hay evidencia, no hay nada que me haga sentir segura de eso. Para decisiones al instante, algo que se decide espontáneamente, sin mayor planificación o de lo que ni siquiera teníamos idea o intenciones. Por ejemplo, we don't have milk. Don't worry, I'll buy some milk after work. Okay, de repente alguien dijo, no hay leche. Entonces, no te preocupes, yo compraré. Después del trabajo. Es una decisión tomada espontáneamente, al instante, ¿ok? No había plan de o intención, sino que algo que sale de momento. A diferencia de going to, como les mencionaba, se usa para predicciones cuando vemos que algo es seguro que pasa, ¿ok? De repente alguien va acelerando y es como que detente, vamos a chocar, ¿verdad? Si seguís así, stop, we're going to crash. O de repente vemos que hay muchas nubes, está súper cerrado el cielo. Look at those clouds, it's going to rain. Seguro que llueve, va a llover, it's going to rain. Because there is evidence, ok. Decisions, intentions and plans, ok. I'm going to have a drink after work. Es un día largo, cansado, creo que voy a beber algo después del trabajo, ¿ok? Ahí está el antojo, la intención de, we're going to get married soon. Hay un plan de casamiento, de matrimonio, nos vamos a casar pronto. Es planes, intenciones, going to. ¿Preguntas con esto? No questions? No question. Okay. Question. Very good. Now, what we have here, it's en la página 41 de su material tienen, bueno, aquí es como para hacer unas tarjetitas para hacer una reservación en el hotel, quién es el agente, quién es el huésped, la hora del check-in, la hora que usted llega al hotel, el check-out es la hora en que se va, si va a querer single room o double room. So there is no es como una mayor práctica acá, pero tenemos estos links, ¿verdad? Que ya con la explicación de la gramática ya podemos ir a revisar estos.
grammar explanation and practice with be going to in sentences. Aquí hay una práctica, entonces si se van a la página 41 de su material y hacen clic en estos links, van a poder practicar o leer un poco más de lo que hemos visto ahorita acerca de be going to. Lo vamos a hacer en grupo. Voy a dejar de compartir un momento para hacer los breakout rooms para que ustedes puedan revisar esos enlaces.
Okay, you're back again. So, ¿cómo les fue con el listening? Teacher. ¿Mal? Los dos primeros estaban en error. Solo el último pudimos ver. Ajá, así el último es. Era un listening, ¿verdad? Sí, de unos británicos que estaban esperando a su a la hermana de Heather, al hermano que viniera de Melbourne. Okay, yeah, he was coming from Melbourne and they were discussing about plant, right? ¿Lograron hacer el listening? Sí, pero hicimos las respuestas, pero le damos abajo para chequearlas y no nos dejó nada, José Alfredo. Y Wilfredo, ¿verdad que no nos? Nada. Marjorie, ¿verdad? No, no cargaba. No cargaba, sí, estaba correcto. Bueno. No sé si puedo compartirle para que lo veamos y porque no. No worries. Yo revisé los ejercicios y estaban, hasta el día de ayer estaban disponibles. Ayer creo que fue que hice esa parte porque ahora solo agregué lo de la gramática de lo que vamos a ver ahorita. Pero sí, no se preocupen, yo les voy a buscar ejercicios que funcionen. Okay. Sí, lo que pasa es que a veces los links de los que están ahí, por alguna razón de repente ya no están disponibles. Entonces, así decían. Entonces me imagino que eso sucedió, porque de repente sí están, de repente ya no están disponibles. Y con ese listening, yo lo revisé, escuché el audio, pero no le di enviar. Y por lo que les digo que solo me quedo pendiente, vi que habían escrito en el WhatsApp y estoy en la sección principal, porque a veces con estos materiales se nos hacen problemas en los videos, ¿verdad? Por las cosas de los autores, aunque los enlaces son del manual, ¿verdad? Entonces, por eso, pues, prefiero estar afuera de eso. Pero no se preocupen, me alegra que hicieron el listening, que le prestaron atención, que comprendieron de qué se trataba, ¿verdad? Porque esa es la idea, de verdad, que ustedes vayan desarrollando su habilidad de listening. Lastimosamente no pudieron chequear los resultados, pero le voy a buscar enlaces de sitios que están fuera de esto, ¿verdad? Porque mayormente tengo un par de sitios preferidos, así que no worries. Vamos a hacer los enlaces. Ok, vamos a compartir pantalla para continuar con el tema. Aquí está. Ok, in going to, it says look at the words in bolds. Esto, viendo lo que está acá en bolds, es, ahí está compartiendo Jacob. Ok, thank you. Para completar las oraciones, esto es solo como un repaso de la estructura, ¿verdad? Del poner atención a lo que está ahí. I'm going to arrive, como ya discutimos, va primero en oraciones afirmativas. El sujeto, la forma del verbo be que le corresponda, en este caso como es primera persona, la forma del verbo be sería am. Going to. Y luego el verbo en forma simple. I'm going to arrive on Friday 14th. Las yes no questions dijimos que se forman ubicando primero el verbo be, is, are, cual sea el caso. Luego el sujeto, luego el going to, verbo sin alteraciones en forma simple. Y luego el complemento. Para hacer una WH question, es la estructura es la misma, solamente que va antes, antes del verbo be, va la WH word. Estas las vamos a ir discutiendo una por una y así las vamos a ir practicando para no saturar toda la información de un solo sin practicar, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. It says, order the words to create sentences and questions about the scheduled activities. En la primera vemos que hay una WH word. Entonces, solo recuerden que es básicamente la misma estructura que esto. Por ejemplo, aquí dice, is he going to travel to Italy?
Esta es la yes no question. Estas se contestan siempre utilizando el verbo be. Por ejemplo, si la respuesta fuera afirmativa, yo dijera, yes, he is. Si fuera negativa, dijera, no, he isn't. Ahora, si yo quiero convertirla en, o yo quiero información adicional, porque aquí solo estoy preguntando si va a ir o no va a ir. Entonces, si yo ya sé cuándo, quiero saber cuándo, solo le agregaría aquí, when, cuándo, when is he going to travel to Italy? Entonces ya ese tipo de pregunta ya no se responde con un sí o no, ¿verdad? Si yo pregunto when is he going to travel to Italy, es que quiero saber la fecha, el cuándo. Ok, ya es, he is going to travel to Italy next week, por ejemplo. Él va a viajar la semana siguiente. Semana próxima. Y así es como funcionan las estructuras estas. Entonces, aquí como vimos que había una WH word, aquí en el ejercicio, eso es lo que va a ir primero. Luego el verbo be, are, and then subject, you, then the word, the phrase going to, then the verb, complement, and question mark. Veamos la número dos, ¿qué es? Are a reservation that you going to for a... Ok, esa es una oración afirmativa. La tercera es oración afirmativa. La cuarta parece que también. Sí. Ok, parece que todas... Solo la primera es pregunta. Solo la primera es pregunta. Las demás son oraciones afirmativas. Entonces, las vamos a hacer, a poner en orden de acuerdo a la estructura. Acuérdense, primero sujeto, luego verb be, luego going to, luego verbo en forma simple, and then complement. No sé si lo quieren hacer aquí en la main section o se sienten más cómodos haciendo en los rooms. Mejor aquí, así le preguntamos. Ok, perfecto. Aquí estoy con todos. Gracias. Ok, muy bien. Entonces las pueden escribir en el cuaderno y después las revisamos. Dijo que era subject plus verb to be plus to... Going to. Y ahí el complemento. No. Vaya, no. Primero va el sujeto. Sujeto. Luego, verbo be. Verbo be. Luego, going to. Going to. Luego el verbo principal. Verbo principal. Y luego el complemento. Más complemento. Thank you, teacher. Okay. Okay.
Okay, volunteer for sentence number two. Ramiro, thank you. You are going to make a reservation for conference room. Excellent. You are going to make a reservation for a conference room. Very good. Excellent. Number three, a volunteer. A volunteer for number three. Me, teacher. Thank you, Candy. Me corrige. That's okay. I am going to make you call for response by Amy. Okay, I am going to. Hasta ahí estamos bien. I am going to. Después iría el verbo. For make. Pero no hay make aquí. Wake up call es la llamada. Esto es, necesitamos el verbo después de going to. I am going to request. I am going to request. Wake up call. For a wake up call. Good. Okay. Thank you. I am going to request for a wake up call. Thank you so much, Candy. Number four, volunteer. Thank you, Jacob. Lo hice de la siguiente manera. Tomorrow, Mr. Turcio is going to check out. Primero el sujeto. Sí, sería tomorrow. Primero el sujeto. Mr. Turcio. Mr. Turcio. Miss Turcio. Miss Turcio. Miss Turcio. Check. Miss Turcio. Is going to check out. Tomorrow. Okay, entonces nos queda Miss Turcios is going to check out tomorrow. Thank you so much. A volunteer for number five. Me corrige, teacher, si me equivoco. Sure, Maria, thank you. Is going to attend the maintenance team the October on conference. Okay, primero tendría que ir el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Maintenance team. Ajá, entonces sería primero maintenance team is going to attend October the conference on October 10th. Ajá, entonces le debió de quedar the maintenance team is going to attend the conference on October 10th. Teacher, yo ahí tuve dudas, porque para mí era como ellos, entonces no me cuadraba el list. Lo que pasa es que como es un equipo. Se está refiriendo al equipo, no a la cantidad de personas. El equipo se toma como grupo. Exacto, como un conjunto. Lo mismo sucede con familia, lo que sea conjunto se toma como singular. Ah, ok. A menos que dijera los equipos, son varios equipos, varios conjuntos, pero como está en singular el team. Muy buena pregunta, Martín. Ok, ok. Ajá. Okay. ¿Y cómo les quedaría la seis? Miss Díaz is going to need a
Non-smoking. Non-smoking room. Excellent. Thank you so much, Kathy. Thank you so much for your participation, everyone. So we're going to stop here. Vamos a dejarlo hasta acá. Thank you for joining. Remember to be on time tomorrow. And today's 101 is for Ramiro. So the rest of you can go and sleep well. Thank you so much. Okay. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Take care. Okay, how are you doing, Ramiro? Very fine, teacher. That's nice to hear that. And tell me, how can I help you? Is there any topic that you're feeling difficult? Al principio sí lo veía difícil, pero ahora le digo, bueno, ya me suelto, cometo unos errores, pero ahí voy. Con el going to. Sí, uh-huh. Es que mi problema es el verbo to be, siempre, toda la vida. Sí, ¿verdad? Hay situaciones que tienden a ser confusas, como lo que dijo ahora al final la compañera, ¿verdad? Que sí. Son pequeños detalles, pero qué bueno es preguntar para poder afinarlos. Sí, va a disculpar ahí que sí, soy medio preguntón con eso, pero... No, para nada. Fíjese que la mayoría, yo voy a preguntar lo que Ramiro, y a veces no se hallan como, digamos, en valor de preguntar, entonces se quedan con la duda y eso es lo malo. Entonces, al contrario, le agradezco mucho que esté siempre preguntando, porque igual y si no, los demás quizás por miedo no preguntan, y alguno que usted no haga la pregunta por él, entonces se quedó con la duda. Muchas gracias, teacher. Really, I appreciate you attending. Thank you very so much. You're more than welcome. It's a pleasure for me. La verdad thank que you, sí, es bonito que estén aclarando dudas porque a veces, como le digo, son detalles pequeños que al final, imagínense que de repente nadie preguntó por qué en team era is y no are y de repente llegan a un nivel más elevado con la duda. Sí. Entonces ya como preguntar algo tan básico en un nivel elevado. Entonces por eso le digo que ahorita es cuando... Porque ustedes están haciendo la base. Y si van mal con la base para adelante, les va a costar más. Porque sí, de ahí que de en acuerdo. Un intermedio se van a regresar a explicarle cuándo va a ser is y cuándo va a ser are, va a estar bien difícil. De acuerdo. Thank you, teacher. Entonces, por lo demás, bien. Estoy bien. Ya la otra pregunta ya me la contestó ahora sobre el ejercicio. ¿Verdad? Sí. Le agradezco mucho. Mi error de la plataforma. No se preocupe. Gracias a usted. Y mañana vamos a practicar más la estructura porque eso, créame que es como de repente se les olvida que tiene que ir a ley siempre el verbo to be en esta estructura. Sí. Más el verbo, porque a veces ponen uno y se les olvida el otro, ¿verdad? Entonces, sucede mucho con estas estructuras. Así es que lo bueno es practicar. Y ya para mañana van prácticas más fuera del material que les he buscado. Entonces esas yo siento que las desarrollan mejor porque no son tan rebuscados como verbos como el que estaban viendo ahora, request, ¿verdad? Inquire. Entonces sí. Son un poquito avanzado ese vocabulario. Entonces por eso les cuesta distinguir qué es un verbo. La verdad es por eso, porque son un poco más avanzados esos verbos. Como los sí, que dicho. Le digo, pues inquire, entonces como que, ¿y cuál es el verbo ahí? Era inquire. Sí, gracias, teacher, y me disculpo porque hoy en la mañana, no, en la mañana, al temprano, perdón, no pude, ¿cómo se llama? Participar en el breaking room, porque tenía problemas con el internet. Sí, tiende a estar fallando mucho en estos días, sea por los sí. vientos o por las lluvias, pero sí, pues, pero siempre falla. Ahí está la lucha, ¿verdad? Sí. Está siempre, al final logró resolver, creo. Sí, ya me pasé a la computadora porque estaba en el teléfono y no me escuchaban bien.
Sí, no es igual. Aparte la comodidad, ¿verdad? Una pantalla más grande, estar en ese teléfono tan cuesta bastante hasta para estar habilitando el micrófono, pero pues sí. Me alegro que logró resolver. Y no sé si hay algún tema que usted quisiera que repasemos en la última sesión, que creo que va a ser lunes, o no estoy segura, voy a chequear eso, pero sí creo que el lunes terminaría el módulo. Entonces, pues ahorita yo estoy completo con esto, le agradezco, y sí, esto es de estar practicando y leyendo, pues definitivamente le agradezco mucho, no tengo otro tema más. Ok, bueno, entonces gracias. Mañana seguimos practicando con el going to y lo sí. Dejo que descanse. Gracias por su tiempo. Gracias a usted, muy amable, que descanse. Good night. Bye. You.